en el escenario estamos viendo los vestimentos tradicionales de Indonesia. Se llama Minangkabau, de Sumatra Occidental. El traje tradicional de Minangkabau para mujeres se llama Pundo Kanduang o Limpapek Rumang Nanggarang. El sombrero para mujer con forma de cuenco, de cuerno, de búfalo o techo de casa tradicional de Sumatra se llama Rumah Gadang. El traje para hombres se llama Parakai Panggulu. El traje para las mujeres consiste de Tingkulak, un sombrero hecho de bufanda en forma cuerno de búfalo o techo de casa tradicional de Sumatra que se llama Rumah Gadang. Batu Batabuey, un vestimenta larga decorada con algunos hilos de oro como símbolo de riqueza natural de Minangkabau. Los extremos de las mangas y del cuello son decorados con cintas doradas como símbolo de obediencia a la ley. Lambak Lambak, una tela que se utiliza para cubrir la parte inferior del cuerpo, va atado a la cintura. El traje para hombre consiste de destar, un sombrero de tela. Pakai Panggulau, una vestimenta hecha de terciopelo de color negro como símbolo de liderazgo y fuerza. También tiene Sarawa, una pantalón de terciopelo de color negro. Kawek, una tela de seda para la cintura. Kawek es el símbolo de un excelente líder y de poder para establecer la fraternidad entre los pueblos. Sandang es una tela atada a la cintura como símbolo de un líder que obedece a la ley. Y Keris, una arma tradicional, sujeta en la cintura. Keris es un símbolo de liderazgo y responsabilidad. El traje tradicional de Minangkabau se usa durante las ceremoniales tradicionales, como por ejemplo, las ceremonias de casamiento o celebraciones del gobierno. Por favor, de nuevo, un aplauso para los dos modelos, Santiago Viva y Rina Bay, de Indonesia. A continuación, en escenario, estamos viendo entrar.